Buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos. Good morning, brothers and sisters. Be welcomed. Sea bienvenido usted que nos está viendo desde su casa. you watching from home. Hoy es, como decía en el primer servicio, hoy es un día muy hermoso. As we said in the first service, today is a wonderful day. Vemos caras familiares que que hace tiempo no veíamos. We see faces that we hadn't seen in a long time. Y mi corazón está pero gozoso. And my heart is full of joy. Y yo sé que todos los hermanos también comparten el mismo sentimiento. En el día de resurrección, hermanos, para mí es un día de señal. day Ese es el día que yo saco mis plantas afuera. The day that I bring my plant y el domingo pasado, que fue el día de resurrección, last Sunday, Sunday. vi muchos hermanos que regresaron. I saw lots of people return. Y esa es una buena señal de Dios. And that was a great signal from God. Y por qué, mucho, por qué darle and we have lots to be thankful for. Es una de amar a Dios, That's a way to love God by giving thanks. And I know that all of us here and those watching at home have something to give thanks to God for. Yo doy gracias a Dios porque Dios se ha movido en esta semana, hermanos. I give thanks to God because He has moved this week. Porque Dios levantó una de nuestras hermanas del Covid. Because He raised one of our sisters that was sick with Covid. A nuestra hermana Yadira. Sister Yadira. Y yo sé que también el Señor ha levantado del Covid a muchos que están aquí. And I, I know that the Lord has worked greatly in your lives if you've had COVID and you're here. And we give honor and glory because He takes care of His children. Porque Dios es amor. Because God is love. That is what we have been learning this whole series of sermons. Hemos aprendido que Dios es amor. We learned that God is love. El amor de Dios is agape. The love that God has for us is an agape es un sort of amor love. Puro y sin it's very pure and without stain. Dice primera de Juan First, of John 4:8 says, "El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor." Whoever does not love does not know God because God is love. Now, in which way did God's love show?

Y hoy en esta semana, hoy vamos a aprender, vamos a recordar, hermanos, cómo nosotros los cristianos le debemos demostrar el amor a Dios. Y no digo vamos a aprender, digo vamos a recordar. I don't say learn, I say Porque muchas veces se nos olvida, hermanos, amar a Dios. Because many times we forget to love God. Y el evangelio de Juan 14:21, hermanos, and if you go with me to John 14:21 Dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. John 14:21 says, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my father and I too will love them and show myself to them. Gracias, Padre, por este día tan hermoso que nos regalas, Señor bendito. Thank you, Father, for this wonderful day you give us. Gracias por las personas que están aquí por lo que nos están viendo. Thank you for the people that are here and the people watching. Te damos las gracias, Señor, por lo que estás haciendo en tu pueblo. Thank you, Lord, for what you're doing in your people. Todas las gracias porque este mensaje, Señor, es para tu pueblo hoy. Gracias por el privilegio que nos da de estar aquí, Señor, recibiendo de tu palabra. Thank you for the privilege of being here receiving your word. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. We give you honor and glory through eternity. Y todos sus hijos decimos. All his children said. Amen. Amen. El que guarda mis mandamientos el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, dice el Señor.

No tendrás dioses ajenos delante de mí. So no vas a amar a ningún otro dios, pero solo a mí dice el Señor. A veces se nos olvida cuando andamos en el mundo de amar a Dios. When you're going through walking around the world, you might forget. Dice el Señor, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. The Lord says you shall not have images and bow to them. Muchas veces hacemos eso también nos inclinamos a imágenes que ni cuenta nos damos que lo estamos haciendo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. You will not take the Lord's name in vain. ¿Cuántas personas no dicen, oh te lo juro por Dios"? How many people swear in God's name? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice el Señor. Remember the day of rest to sanctify it. Muchas veces trabajamos 80 horas a la semana. Some of us wants to work 80 hours a week. Honra tu Honor your mother and your father, a commandment with a promise. Dice el Señor, días se alargará, se en la the Lord says you will have long days on earth. A y a Are we honoring our parents? No matarás. Thou shalt not kill. Veces no a con nuestros actos o con las cosas que les decimos? Maybe you haven't killed physically, but you have with your thoughts or the things you do. No adultery. No Maybe we sin with our eyes or our minds. No do not steal. How many times have you stolen something? Or have you never stolen? Culpable. I'm guilty. no hablarás contra tu prójimo o falso testimonio you will not raise false cuántas veces no se ha enojado con su hermano y ha ido a hablar lata de él no codiciarás los bienes ajenos you will not the that are not yours. cuántas veces no deseas la casa que tiene tu vecino are you, are you your house? o el carro Or his car? o tal vez su esposa Or even his o wife, su esposo. His wife or her husband. ¿Cuántos de estos mandamientos de amor estamos cumpliendo el día de hoy, hermanos? How many of these of love are we today? ¿Le estaremos demostrando el amor a nuestro Dios con nuestros actos? Algo que tenemos los que somos padres, hermanos, es que le damos reglas a nuestros hijos. Something that we parents do is we give rules to our children. ¿Y así Dios con and in this way, God does with us too. There are two things which we give rules to our children for one is simply because we love them, La otra es no que el día de and number two is because we don't want them to fail tomorrow. Para que ellos lo que hemos so when they grow, they remember what we taught them. Y estoy hablando de las cosas bíblicas. I'm about here. Así mostramos el amor a Dios, hermanos. That's how we show love to God. ¿Se ha puesto a pensar usted el tesoro que son los diez mandamientos? Have you ever what a great the 10 si los atesoráramos en nuestro corazón a diario If were to the in your heart daily. y los usáramos así como Jesús usó las escrituras en la tentación, And use them against temptation, the way Jesus did. Yo creo que los humanos teníamos una vida diferente. I think we'd have a different life, solamente amando a Dios, sin envidias, loving God without any envy, sin celos, without jealousy, sin odio, without hate, sin mentiras, or lies, amándonos los unos con los otros, loving each other, apoyándonos en todo. Supporting each other in everything. Compartiendo su palabra. Sharing his word. Reuniéndonos en Gathering together. Adorando a Dios. Worshiping God. Que gran gozo sería, verdad? It would be a great joy. Un día vamos a hacer así, hermanos. And one day it will be this way. Así nos describe Juan en Apocalipsis 7-9, hermanos. That's what John writes in Revelation 7 Y dice así... Después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos un día seremos un solo pueblo Revelation 7:9 After this I looked and there before me was a great multitude that no one could count from every nation tribe people and language standing before the throne and before the lamb they were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. one day it will be like this for us to love the lord. when the two churches were going to unite, there was doubt on both sides. the latinos were saying, we don't speak english. Los americanos decían: No hablamos español. ¿Usted cree que estamos demostrando el amor con este negativismo? No, no lo estábamos demostrando. Maybe we weren't. Pero el amor pudo más, hermanos. But love el amor rompió esas barreras. Love broke barriers. Y mire, hoy estamos juntos aquí. Today we're together. gozándonos con el señor we're diciéndole señor te amamos Saying to the Lord, we love porque hoy estamos aquí con nuestros hermanos Here we are today. así le demostramos a Dios que lo amamos pregunta estamos demostrando a Dios nuestro amor are we God our love? con tanto negativismo With the negativity that surrounds us. Pero como le digo, el amor de Dios es más grande y pudo con nosotros. Otra otra manera de, de demostrar el amor, hermanos, a Dios es orando. Es cuando oramos y nos ponemos en comunicación con el Señor.

Prayer is very important in the Christian's life. Jesus, oraba en todo el tiempo, Jesus prayed at all times. Y antes de hacer algo, daba and before doing anything, he also gave thanks. Le el amor a su padre. He showed his love to the Father. Así de ser nosotros, That's how we must be. La Biblia, Reading the Bible. La Biblia, con Dios, Dios nos habla. When we read the Bible, we're in communication with God because He talks to us. That's why. Para darnos cuenta cuánto Dios nos ama. To realize how much God loves us. Para prepararnos, hermanos, para que estemos listos, para que nadie nos engañe. To that we be para que sepamos cuándo decir sí y cuándo decir no. Cuando hacemos lo que Dios nos pide y no nos gusta, esto es amor a Dios, hermanos. When we do the things that God wants us to do, even if it's not what we want to do, that is love.: porque hay muchas cosas que no nos gusta hacer. Because there are many things that we rather not do. Pero las hacemos porque amamos a Dios. But we do them because we love God. el sushi. Imagine that you have a couple or. You have a partner that loves sushi and going to the movies. Pero a usted le gusta el béisbol y le gusta la pasta. But you rather eat pasta than go to a baseball game. Pero el día de su cumpleaños viene su amada o su amado. But on your birthday your loved one. Y y, le, y compra tiene reserv, tiene reservación en el restaurante de sushi más caro de San Luis. Your loved one makes a reservation to the best sushi restaurant in St. Louis. Y tiene dos tickets para ir a ver Godzilla Kong. Buys two tickets to go see Godzilla versus Kong. Would you feel like that person was loving you or appreciating claro no, you? No Maybe you won't feel loved because that person is doing something that they want to do. Así es con Dios, hermanos. That's how it is with God. Cuando hagamos algo, hagámoslo de corazón. Cuando hacemos algo, hagámoslo de corazón. Porque las cosas que hacemos las hacemos para Dios, no para el hombre. Porque las cosas que hacemos las hacemos para Dios, no para el hombre. Eso es amor a Dios. Eso es amor a Dios. Pero para poder lograr esto, hermanos, tenemos que pasar tiempo con esa persona. En order to achieve this, we have to spend time with that person. Y dedicarnos person. a conocerla. Y dedicarnos a conocerla. Y cómo conocemos a Dios, hermanos, pasando tiempo en la escritura. How can we get to know God? by spending time in scripture. Aprendiendo de sus maravillosas enseñanzas. Learning from his wonderful teachings. Otra manera, hermanos, de demostrar de el amor a Dios es cuando ayudamos al necesitado. En Mateo 25 del 35 al 40 Jesús nos habla, hermanos. Matthew 25:35 Jesus speaks to us. Y dices el Señor, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y veniste a mí, dice el Señor. Matthew 25:35 For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Y el versículo 40, mire lo que dice. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Verse 40 says the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the, of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. We show God's creation the love that He has for them. Let your brother or sister's pain be your pain. That their joy and happiness would also be your joy and happiness. Rejoice. Amémonos los unos con los otros. Otra manera es cuando trabajas, hermano. Cuando trabajas, hazlo con amor. Another way to show love is when you work. Colosenses 3:23-24 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Colosenses 3:23 says, whatever you do, Work at it with your heart as working for the Lord, not for human masters. Sabiendo que del Señor la recompensa de la herencia, porque a Cristo, Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. ¿Por qué debemos honrarlo en todo, hermanos? No solo en lo que nos conviene, sino en todo. We must seek to honor God in everything we do, not just the things that are convenient for us. Porque a veces hacemos las cosas por conveniencia. Because often we try to do things that are our own convenience. Are you aware that marriage is a job? Y es un trabajo muy agotador. And it's a tiring job. No es fácil estar casado. It's not easy to be married. Es bonito estar soltero. It's more fun, I think, being single, but being married. Tienen los hijos. You have children. Que hay que atender al esposo. Que hay que cambiar al niño. Que hay que pagar billes Que hay you que ver los carros. Uh, Ponen los niños a la cama. You the to y dices, ay, qué alivio. You might say, okay, now. Porque es agotador, hermanos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que hacerlo con amor. Porque es la institución que Dios nos dio. Because this is what God called us to do. El matrimonio, tenemos que amarnos sin sin um, sin esperar nada a cambio. Just like in marriage, you must love without expecting something in return. Tenemos que respetar lo que Dios creó, hermanos. El matrimonio, porque fue creado por Dios, y así le enseñamos que a él lo amamos cuando amamos a nuestra pareja.

do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. If you are in the world, walking in the flesh, you cannot love God. Dice el versículo 16 porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo

¿Qué es lo que sostenía Jesucristo en la cruz? Una what was holding Jesus onto the cross? ¿Perdón? El amor por nosotros. Nuestros pecados. Sins. El Señor está, hermanos, con los brazos abiertos, the crucificado. Lord, Lord arms wide open. Este es el mensaje que dice. Hijo, hija, me aquí por ti porque te amo. I am here for you because I love you. Con los brazos abiertos. With arms wide open. Porque era, porque era estaba esperando a todo el mundo, hermanos, no solo a New Heights, a todo el mundo. He was there for the whole humanity. Porque él murió por la humanidad. He died for all all. Y así decía el Señor, porque te amo. Te estoy demostrando mi amor en esta cruz porque te amo. The Lord said because I love you I show my love to you on this cross. ¿Quién de los que estamos aquí, hermanos, iría a la cruz por un hermano? No who, me lo conteste. Who here in this place would will be willing to go to the cross for another brother or sister? Por amor. For love. Con esto voy terminando, hermanos. Tengo unas preguntas.

¿Qué estamos haciendo para compartir de ese amor? What are we doing to share that love? ¿Estás dispuesto a dejar todas las cosas que no le agradan a Dios por amor a él? Son preguntas que no quiero que se las lleven a su hogar, hermanos, y las contesten ustedes, se las conteste usted a Dios. These are questions I want you to meditate on por último, ¿estás dispuesto a amar a Dios por sobre todas las cosas? Porque en Marcos 12, 30 y 31 dice, "El Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento." with all your mind, and with all your strength. Y el es the second is this. You should love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. A hacer todo eso por Dios? Are we willing to do all of this for God? Él a, a dar a su hijo. He was willing to give his son. imagine Abraham. Just imagine Abraham. Abraham fue probado. Se dice que es el padre de la fe. Abraham was tried. Pero he, yo veo que Dios le probó su amor. And I think he was tried on his love. Al decirle, vas a sacrificar lo que más amas. Dice la palabra que él se levantó de mañana, arregló toda la leña y se fue con su hijo a sacrificarlo. Por amor, hermanos. Por, love. Por amor, estamos aquí hoy recordando la palabra del Señor. By love of today we are here his word. Porque ya la sabemos. Pero nos olvida ponerla en práctica. Pero se nos olvida ponerla en práctica. Así que hoy, hermanos, cuando salgamos de aquí, dígale a alguien que lo ama. Que le ama. Today as you, as you leave, make sure to tell someone you love them. Call someone you haven't talked to in a while and tell them you love them. Call someone you have, uh, that has caused you harm and tell them you love them. ¿Estás a hacer eso por Dios? Are you willing to do this for God? Yo sí. I am. Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pida, por él. Porque le he fallado muchas veces. I'm to do what he's me. Porque haciendo este, este sermón, hermano, Dios me estaba hablando, me ha dicho, ¿cuántas veces no me ha fallado yo? this sermon, God told me or spoke to me and said, "How many times have you not failed me?" Pero te sigo amando. But I continue loving you. No peques más. Do not sin anymore. Este es el mensaje que el Señor tenía para nosotros hoy, hermanos. Y te damos la gloria, Señor, por estas benditas palabras que nos has dicho hoy. We give you honor and glory for these words. Te damos la gloria por cada una de las personas que están hoy aquí que ya tiempos no veíamos. We give you glory for the people that are here we hadn't seen in a long time. Porque podemos ver tu amor en ellos, Padre celestial. We can see your love in them. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos has dado el día de hoy. Thank you, Father, for that privilege. De ver a nuestros amados hermanos. To see our beloved brothers de and meditar sisters. en tus mandamientos. To meditate in your commandments. De escuchar lo que significa el amor. To hear what love is. De recordarnos lo que necesitamos recordar a diario. To remember what we need, must remember daily. En este día todos los que estamos en casa en los que estamos aquí te damos la gloria, Señor.

and we all say amen amen, amen.